Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Estamos de vuelta, buenas tardes. Estamos aquí en Faro TV o COPE Ceuta 898 de su FM. Hasta ahora hemos estado conversando con nuestro nuevo diputado, el señor Juan Bravo, y ahora vamos a charlar con mis contertulios, con los que durante la semana vienen aquí a entretenernos, a hablar sobre cuestiones políticas de ámbito nacional e internacional. Kissy, enhorabuena a ti, muchísimas gracias por estar aquí también a ti. Muchas gracias y buenos días en primer lugar. La verdad es que sí, contentos, hemos ganado las elecciones a nivel nacional, aunque ahora se presente un momento difícil y complicado en cuanto a la gobernabilidad, y sobre todo hemos ganado en Ceuta, ¿no? Que hemos trabajado en una campaña bastante intensa, bastante dura, y que yo recuerde otra campaña nacional, o sea, de elecciones generales, tan intensa como la que hemos vivido, no la recuerdo. No la recuerdas. Sí, o sea, que la verdad es que contentos con el resultado. Isidro, buenos días a ti. Buenos días. Gracias por estar aquí. Encantado. Enhorabuena a todos mis compañeros del Partido Popular y desearles lo mejor tanto a Juan como a Guillermo como a Fátima en su nueva situación laboral. Sí, y de, sobre todo de representantes del pueblo de Ceuta. Sí. Uno en el Congreso y los otros dos en el Senado. Jesús, a ti, buenos días. Hola, qué buenos días. ¿Qué tal? A ver, bien, ¿tú? Extraordinariamente y sobre todo teniendo en cuenta que nada más salir de aquí, cogeré la ruta y pasaré por el Valle del Jerte, no se te olvide. ¿Ah, te vas? Hombre, qué bien. De aquí a un ratito. ¿De aquí a un ratito? San Pedro, sí. No, Arenas de San Pedro, no, a Piedrahíta, que es más medieval. Más medieval. Y bueno, y el último de la mesa, Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias a ti también por venir. Gracias a ti por invitarme y otra vez reitero mi enhorabuena a los candidatos que han ganado, simplemente. Y además con unos votos, yo creo que más un poquito más alto de lo que se esperaba, porque no sé, el Senado no lo he visto en la... 124. No, me refiero en Ceuta. Ah, en Ceuta, sí. El número de votos, el diputado ha sacado 14.500 votos. 14.000, sí. Ha superado un 14.120, Guillermo, la, la, y 12.200. En mayo, o sea, ha superado... Después de la que estaba cayendo, con las perspectivas que había, pues mira, han sacado 1.500 votos más que en mayo, el Partido Popular. Bueno, pues no, antes de empezar, os lo prometí que lo iba a decir, no la porra, porque no era una porra, sí, pero las estimaciones que hicimos el viernes entre X y Antonio y Jesús, parece ser que tú, Antonio, eres el que más te has acercado. Más te has acercado, digamos, has invertido Ciudadanos con Podemos, porque decías que Ciudadanos cogía 65 y Podemos 40-45, y se han invertido, PSOE 90 y PP 135. Ahí te pudo. Exacto, y Kissy al revés, los 130 del PP, los 85-90 del PSOE, que ahí más o menos coincisteis los tres, y al revés, Podemos 70-77, perdón, Ciudadanos 70-77 y Podemos 35. Sin embargo, aquí nuestro amigo Jesús por algo dio... No hago quinielas. Algo. Por eso no lo haces. Por eso no hago quinielas, porque nunca pondría un 10-2, por ejemplo, al Madrid. Y entonces, y mira lo que pasó, ¿no? Y lo hubo, pero fíjate, mejor es que no digas los números, porque... ¿No lo digo? No, bueno, porque pues es que cierra la quiniela... ¿Cierro o lo rompo? Eso ya como te parezca. Pero desde luego, alucinante, los resultados realmente alucinante. Claro, esto va a hacer... sin lugar a dudas, antes de que entremos en la cuestión, de que va a ser, sin lugar a dudas, la legislatura más corta de la democracia. ¿Tú crees? Yo creo que mayo del 17, a ver si acierto como el otro, pero bueno, vamos a arriesgar, mayo del 17, poco más o menos. Bueno, pues vamos a, si os parece, a desgranar un poco los datos que os he puesto aquí encima de la mesa y que ya imagino ya sabréis, pues no hace falta que yo lo ponga aquí encima. Kissy, venga, te doy a ti la oportunidad de empezar a hablar. A nivel nacional habéis perdido mucho,
mucho, mucho, y a nivel de Ceuta también 6.165 votos son muchos votos. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo estáis ya valorando? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que en comparación con el 2011, que fue un año, voy a decir, extraordinario en cuanto al resultado que obtuvo el Partido Popular, la verdad es que es una pérdida de un gran número de votos, pero hay que tener en cuenta que en el año 2011 las circunstancias excepcionales en las que estaba España, de crisis importante, y que es a lo que apelábamos a la gente, ¿no?, para que nos volviera a votar y volviera a apoyarnos, ¿no? Un paro en cuesta arriba, subiendo mes a mes, además todo el mundo preocupado por esas cifras de paro, la prima de riesgo que se hizo muy amiga nuestra porque empezamos a conocerla, el IBEX por los suelos, el IBEX 35 por los suelos, y fíjate que cada vez que tenemos una situación económica catastrófica los ciudadanos confían en el Partido Popular masivamente, y así ocurrió en el 2011. Las circunstancias han cambiado ahora en el 2015, estamos saliendo de la crisis y eso es perceptible, lo podemos ver todos en el día a día cuando salimos a las calles, y mucho más ahora que estamos en campaña de Navidad, bueno, pues que se ve un poquito más de alegría en los bolsillos de la gente, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta, que estamos saliendo de la crisis, y por supuesto no puede ser de otra manera, los partidos emergentes, bueno, pues algunos no con la fuerza que algunos creíamos, por ejemplo Ciudadanos, ¿no?, que esta última semana parece que ha sido cuando más se ha desinflado, pero sí que es verdad que los partidos emergentes tienen una alta representación, casi entre los dos llegan a 100 diputados, si no lo sobrepasan un poco, bueno, y eso también hace que el Partido Popular se haya dejado unos cuantos votos en el camino, sobre todo en el caso de Ciudadanos, ¿no? Todo el mundo dice que es un partido que se parece mucho a nosotros, que tiene unos planteamientos muy parecidos a los nuestros, y que hay mucho votante cabreado, por llamarlo así, del PP, que ha preferido la opción de Ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí está esa pérdida de votos a nivel nacional. Y a nivel local pasa un poco lo mismo, sobre todo por la aparición de estas dos fuerzas políticas, ¿no?, Ciudadanos y Podemos, que entre los dos en Ceuta copan alrededor de unos 9.000 euros. Uy, perdón. 9.000 euros, sí. 9.000 votos. ¿Qué disculparme. Estoy pensando en economía, Un cochecito... Estupendo. ¿No? Apañado. Nuevo. Estoy pensando en economía. Pero que entre en 9.000 votos, ¿no?, en Ceuta, también hay que tener en cuenta que no se presentaba ninguna formación política local, como ya pasó también en las municipales, que bueno, que es poco comparable por esa falta de representación o de partido político de más corte local en las municipales de mayo y con las nacionales de ahora. Isidro, PSOE, Podemos. Bien, ¿se van a aliar o no? ¿O quisiera qué? ¿Qué quisieras? Quisiera, sí. Dime. Ahora hablamos de la alianza esa que dice. Pero ante todo quiero decir que el Partido Popular ha tenido que sufrir el desgaste de gobernar, de tomar medidas impopulares y que tocaba el bolsillo de la gente. Y eso ha habido gente que no lo ha perdonado, a pesar de que haciendo esa política ha conseguido el Partido Popular recuperar la línea del paro, conseguir el crédito político en las instituciones europeas, conseguir que la caja de la Seguridad Social aumentara, las pensiones tenerlas garantizadas, y un etcétera muy grande que no ha sido valorado suficientemente. Este desgaste de gobierno le hace perder muchos votos, aparte de que otras cosas se habrán hecho mal también, ¿eh? Cuidado. Los partidos emergentes, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues estos señores no tienen ningún tipo de desgaste. Estos señores son los dandis de la política, que vienen a la política y nos dicen todos con unas caritas muy monas, unos con coleta, otros sin coleta, unos con chaqueta, otros en manga de camisa, y hacen el canto del cisne para ver y encantar a la ciudadanía. Bien, ya hemos visto cómo algunos se han desinflado al tener la referencia de esos partidos en los gobiernos municipales. Y la gente ha tomado nota de lo que ha pasado. Imagínate en Madrid, cómo han tomado nota
del gobierno de la alcaldesa de Podemos. Bueno, pues este tipo de cosas van a dar, conforme pase el tiempo, con el traste de estos, partidos. Bien, con referencia a la, pregunta que me hacías, vamos a ver, yo no creo que haya ninguna alianza entre el Partido Socialista y Podemos. Anoche decía claramente el señor Iglesias que ellos están por la reforma de la Constitución y ellos quieren poner encima de la mesa una serie de líneas programáticas para que se cumplan. Eso da el traste, porque claro, quieren, por ejemplo, el referéndum de Cataluña, con lo cual, y habla de estados españoles dentro del Estado español, y países. La verdad que eso lo que no casa con tu visión de España. Aparte, bueno, en el tema del PSOE, yo creo que mucho tiene que decir la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. ¿Tú crees, Antonio, como dice Isidro, que Susana Díaz tendrá mucho que decir con este batacazo? Yo lo he dicho. O sea, yo lo que creo que ayer se produjeron varias llamadas. En este par de horas que hubo, desde que se cerraron los colegios y tuvieron conocimiento ellos de sus propias encuestas internas y de la israelita, hasta que salieron los líderes, y si os fijáis en la concatenación de apariciones, Rajoy salió al final, Pedro Sánchez tardó bastante desde que entró en la sede hasta que salió, ahí hubo llamadas. Hubo llamadas de Angela Merkel a Rajoy: tienes que pactar, búscate la vida, pero esto no podemos consentir que la cuarta economía de la zona euro ponga en peligro a todo el euro. Hubo llamadas seguro del SPD a tanto Susana Díaz como a Ferraz diciéndole: no vamos a consentir que vosotros pactéis con esta gente, porque, y si no, tomad nota de lo que hemos hecho nosotros en Alemania, que tampoco somos tan bichos raros. Recuerdo que allá hay un gobierno de coalición, de gran coalición. Entonces, la intervención tan corta que tuvo Pedro Sánchez, si os fijáis, y tan corta, contundente, y dijo lo justo. Dijo que él reconocía la victoria del Partido Popular y que él estaba dispuesto a hablar y que él tenía que dejar que formara gobierno la lista más votada. No dijo más, dijo muy poco. Susana Díaz dijo prácticamente lo mismo y no va a consentir. Pero es que te digo más. Yo creo que esto fue más clara que esto fue todavía más clara porque está más enfadada. Porque ten en cuenta que lo que ha pasado en Madrid fue idea de Pedro Sánchez. Y además, haberse cargado a Gabilondo, que también fue significativo. Yo oía también a Gabilondo, que se lo cargó. Antonio, perdona que te interrumpa. ¿Recordó Susana Díaz la aportación del PSOE andaluz al total de votos, claro, de escaño que obtiene el PSOE nacional? Ella pisa fuerte, porque aunque sea presidenta, que es simbólico, pero realmente el poder lo tiene el que más votos aporta. Antes tenía mucho la Federación Catalana, ahora no. Y de hecho, Susana Díaz yo creo que va a revisar la estrategia del Partido Socialista en los apoyos a los alcaldes de Podemos en toda España. Esto lo vamos a ver ahora. Yo no estoy excesivamente preocupado, y eso lo decía a mi amigo, que estábamos en mi casa viendo un poco todo, comentando. Desarrollo. Sí, y estaban todos un poco preocupados. Digo, yo no estoy preocupado porque, mira, si hubiera habido 14 o 10 o 5 diputados de diferencia entre el primero y el segundo, podría ser o podría legitimarse algún tipo de movimiento. La diferencia de votos que había entre el primero y el segundo, llega un momento que esto no es un ayuntamiento, esto es un Estado. Un Estado que es serio y que representa, ya te digo, un porcentaje bastante importante del Producto Interior Bruto de lo que es la zona euro. Esto no puede estar en manos ni hacer locura ni hacer experimentos. Eso por un lado. Por otro lado, el Partido Socialista no es tonto. El Partido Socialista ha visto cómo ha sido limado o ha sido una sangría de votos que ha tenido en favor de Podemos por una deriva y un acercamiento un poco a la extrema izquierda en algunas cosas que no le ha dejado nada positivo. El enfrentamiento que tuvo con Rajoy en el debate, que ya tuvo que jugársela una carta, por ahí salió lo de usted es un indecente, no le ha reportado ningún tipo de beneficio. Las consecuencias de
del apoyo a estos candidatos, a estos alcaldables, lo han pagado. Si el PSOE ahora mismo procurara un equipo de gobierno o una coalición con ellos y todos los locos que le acompañan, y digo locos, es que es republicana que se quiere cargar el país, Izquierda Unida que está más para allá que para acá, Bildu que está más para allá que para acá, y con todo eso organizaran, el PSOE desaparecería. Es más, ya hubo ayer comentarios de dirigentes del PSOE que en ningún caso lo iban a consentir, es decir, habría una rebelión interna dentro del propio Partido Socialista. Yo no descarto ni hasta que viniera Felipe González otra vez. O sea, eso no va a ocurrir. Ahora bien, como ha dicho Jesús, yo estoy de acuerdo con él, va a ser una legislatura muy corta. Rajoy hizo muy bien en aprobar los presupuestos para dar una estabilidad durante el año 2016, tanto que le criticaron, ahora se sabe por qué. Él ya se está anticipando a que va a estar un tiempo en funciones y de hecho creo que ha hecho una consulta a los letrados del Consejo de Estado, a ver qué decisiones, hasta dónde puede tomar decisiones y el límite de las competencias para no paralizar el país o paralizar lo máximo, previendo que va a haber una negociación larga, pero los problemas van a venir con los presupuestos generales del Estado de 2017. Entonces, ahí probablemente en un primer año, Jesús, haya una prórroga de los del 16, por no organizar unas elecciones generales al año, pero yo no le auguro más de 2 años a esta legislatura. Jesús, parece ser que han cogido en consideración sí, tu... Es que es lo único que se prevé. De todas formas, el fracaso que han tenido el PP y el PSOE se llama Blesa, Rato, Granados y toda esa pandilla de delincuentes que han sableado totalmente parte de la economía. Y por el otro lado, por el PSOE, los ERES, esos exministros y demás y altos cargos de Andalucía que han dejado tiritando al PSOE. Eso ha pasado ya, pero las consecuencias se pagan ahora. Cuando ayer, ya a última hora, yo sumaba los diputados que tenían entre el PP y Ciudadanos y sumaba los que tenían entre Podemos y el PSOE, dije esto, salvo que quiera suicidarse totalmente, el PSOE lleva a una formación de gobierno, ya veremos en qué circunstancias, de el PP, pero va a tener rápidamente que le van a tirar para atrás la ley laboral. Los presupuestos están aprobados y eso. Después irán en busca de la ley electoral. Después eso. Con lo cual se va a ir pasando como desde que se aprueba o no se aprueba en el Congreso. Va al Senado, vuelve y demás el año y medio. Y al año y medio pues tendrán que convocar nuevas elecciones. Y es más, en este tiempo le dará al PP tiempo para ir elaborando una figura, una primera figura, porque para entonces yo creo que Rajoy ya ha cumplido, ya ha estado bastantes años y creo que necesita una nueva figura que sea la que tire, una figura joven, y ya vamos a ver si en el PSOE no pasa otro tanto de lo mismo. ¿Vosotros creéis entonces que hay también un cambio en los vértices? Pregunta. En los vértices, o sea, sí, en el PP, el PSOE... Yo estoy seguro que en la siguiente elección esta que estamos hablando no se va a presentar Rajoy, además no va a querer. Eso está seguro. ¿Y Pedro Sánchez que tampoco? Sea Soraya, no sea Pedro Sánchez, depende Pedro de cómo lo haga, puede tener más recorrido porque todavía no ha gobernado. Está en blanco, está inmaculado. Depende de cómo lo haga y depende de si le hace bastante caso a Susana Díaz o no le hace bastante caso a Susana Díaz. Si se apoya en ella, seguro. Porque ayer fue totalmente, ya te digo, yo en las declaraciones de ayer escueta y de ella, yo creo que ella habló con él, di esto, no te salgas de ahí, ella se explayó bastante más que él y él está ahora mismo totalmente súbdito y sumiso y viéndolas venir porque sabe que metió la pata en Madrid, él sabe que en Madrid metió la pata. De hecho, Gabilondo, cuando le preguntaban, dice, pues sí, pero déjeme usted que voy al tema de Madrid, déjeme que insista en lo que ha pasado en Madrid. Claro. O sea que, y eso fue una decisión de Ferraz, con quitar a la cúpula que había y poner a la chica esta, a la muchacha esta, que no me acuerdo cómo se llama, que no lo ha hecho bien. Y por otra parte, a mí hay cosas también que no es todo negativo lo que ha pasado. O sea, hay cosas que son positivas, es decir, mira, el antiguo Convergencia y Unión se ha quedado fuera, Convergencia que ha cambiado el nombre, ya no sabemos cómo se llamará la semana que viene o el mes que viene, ha pasado de 15 a 8. Este tío es un pupas y además su voto se lo ha dado a Esquerra Republicana, con lo cual es un fiera. Democracia y Libertad, ¿no? Sí, ya estaba de broma, pero
es un fiera. Es un fiera y ahí tiene las consecuencias. Yo creo que este cuando vaya, ayer tenía la cara de los muertos, no sé, sí, no sé si lo viste. Cuando vaya a esta mañana allí, no sé qué harán los que quedan ya del parte de guerra de los de Convergencia. Sí. Pero yo creo que mira, vete ya por ahí, que ya hasta aquí hemos llegado, porque todavía estamos a fecha de hoy sin gobierno y la CUP he leído esta mañana que ya ha vuelto a decir que si quiere acuerdo que se tiene que ir el Artur Mas. Luego, otra lesión, Ciudadanos, que iba de campeón, era un poco campeonísimo, el amigo Rivera, demasiado líder, y ha sabido manejar muy mal la última semana de la campaña. Porque esa indefinición. Es extraño el descenso que ha tenido. No, pero es que no tiene una estructura fuerte y eso. Pero sacar a las primeras de cambio 40 diputados, sí, que no lo sacó Adolfo Suárez cuando ya hizo su CDS y conocía déjame que siga cuidado. Diciendo qué es lo que yo creo positivo, la lectura positiva, que también en todo lo negativo hay algo positivo, y aquí también lo puede tener. Puede tener una cosa positiva que no ha pasado nunca, es que los dos grandes partidos se apoyen, aunque sea en pactos puntuales, o permita que gobierna uno. Eso no ha pasado nunca. Otra cosa positiva, todos los cabreados con el Partido Popular y con el PSOE, ahora verán que su voto, ahora dirán, bueno, ¿yo qué he hecho? He metido la pata. Yo puedo estar muy cabreado con Rajoy, pero al final, hecho de haberme quedado en mi casa o no haber votado, como ha pasado, pues al final, estas son las consecuencias. ¿Qué tiene de Guatemala a Guatepeor? Estas son las consecuencias. Otra consecuencia, estos partidos súper personalistas, porque son súper personalistas, que van con el culto al líder, ahora ya la gente se ha desahogado, ya han votado, ya se ha abierto la espita, nadie le ha impedido que se presenten, han podido expresarse libremente, han optado por una opción que no eran los dos grandes partidos tradicionales. Me parece muy bien, pero ¿para qué ha servido? Entonces, cuando haya otra vez elecciones, la gente, hombre, siempre habla un grupo de perrofrauta, que esa gente antes no votaba y ahora estos han sido capaces de movilizarlo, y eso van a estar ahí. Pero hay otra mucha gente que era votante de los partidos tradicionales y de buena fe han intentado darle un escarmiento a los grandes partidos. Llamar la atención. Pero se están dando cuenta de que no ha servido para nada. Y veremos a ver cuando empiecen ahora a montar una estructura de partido a nivel nacional y después de las elecciones, qué es lo que va a pasar con las federaciones, algunas de Podemos y algunas de Ciudadanos. En Ceuta mismo ya hemos visto que el coordinador ha alegado un motivo de salud, yo lo conozco, amigo mío del Mali, me cae bien, pero se ha ido. Uh-huh. Y esto va a pasar en más sitios. Es que manejar un partido a nivel nacional es muy difícil, y que no se te meta un sinvergüenza donde sea, es que es muy difícil, porque claro, tú no puedes controlar absolutamente todo. Y otra cosa, que el que hoy entra, que es sano, honrado y trabajador, dentro de 5 años se puede convertir en un sinvergüenza. Claro. Y eso tampoco podemos poner un policía a cada líder regional o municipal. Tenemos que asumirlo. Lo que tienen que hacer los partidos, evidentemente, es cuando se detecta, tener los mecanismos oportunos y rápidos para cortar esa actitud. Kisi, una pregunta. Con respecto al 2011, ha habido casi un 5% más de votos. O sea, en 2011 hubo una mayor abstención y hemos rebajado un 5%. Lo dijimos aquí, ¿eh? Sí, lo comentamos. Entonces, ¿tú crees que esa abstención, de esa abstención, mejor dicho, crees que el PP ha sacado algún rédito o no? ¿O toda esa abstención ha ido más hacia Podemos y Ciudadanos? Pues la verdad es que no sabría qué decirte. Porque la abstención, ya lo decía yo el otro día, al final la abstención beneficia o perjudica dependiendo del votante que se haya quedado en casa, ¿no? Pero es que la abstención ha sido muy poca. Ha sido poca. Ha habido poca abstención. Ha habido mucha movilización. Han votado 1.700.000 jóvenes. Ahí está el voto mucho de Podemos. Sí. ¿Vale? Mucho voto ilusorio, sincero, inocente. Pero que ahí está el voto de Podemos, sí, 1.700.000. En mi cole. Y han rebajado los blancos, los nulos, o sea, han hecho ahí un buen. Yo no recuerdo elecciones. ¿Vosotros recordáis elecciones recientemente que se haya superado el 73%? No. Creo que no. Yo estuve mirando un poco el histórico y vi que en el 82, que fueron las elecciones justo después de democracia. Y del golpe. Y la democracia, la participación en España llegó al 79%. O sea que fue la primera vez. Pero fue un golpe de Estado un año antes. Eso moviliza mucho a la gente.
Por eso te digo que fue un año revulsivo en cuanto a la votación y la participación de la gente. Y nos hemos quedado a 6 puntos solamente de llegar a ese máximo en el que se ha llegado a España. Yo creo que estaba claro que la movilización iba a ser muy importante. Era claro que estos dos partidos emergentes habían hecho remover un poco los cimientos de todos los partidos políticos que tenían representación en el Parlamento antes de las elecciones. Y creo que eso es positivo. A mí me parece muy positivo que la gente salga de casa, vaya a votar y diga lo que piensa, aunque sea con un voto nulo, que ya hemos visto algunas bromas que se gastan algunos metiendo, en mi colegio pasó, papeletas con chorizo, fotos desagradables, sí. Ah, pues eso, no sabía nada. Fotos desagradables en el sobre que correspondía. Ah, bueno, sí, esto sí, vale, sí. Ha habido de todo, ¿no? Movilización, bueno, para lo bueno y para lo malo, pero que la gente se acerque al colegio a votar. Y yo quería decir una cosa que han puntualizado Antonio y Jesús, hablando de la corrupción. Y yo siempre lo digo, soy muy pesada. Es que los casos de corrupción, en cuanto al número de personas que representan esas personas que meten en la mano la caja, comparado con la inmensa mayoría, por no decir casi el 100%, el 99% de las personas que trabajamos en los partidos políticos y con los partidos políticos, es que es mínimo. Sí, o sea, pero no olvides que eran personas que estaban tocando techo, de personas que podían meter la mano en el talego, y tanto en un sitio como en el otro, porque no son esos que van a pegar los carteles, sino son los que manejan los fondos. Y ahí está, y ojo, que son muchos. Tú date cuenta, Rato, ahí es nada. Tú date cuenta, Granados, ahí es nada. Tú date cuenta, en Andalucía, el que fue presidente, el otro que fue ministro, Chávez. Pero es que también los periodistas, Jesús, perdona, sí, también meten, a ver, Rato, sí, lo que ha hecho, lo sí, ha hecho sí, cuando ya no estaba en la política y cuando no tenía nada que ver con el Partido Popular. O sea, aquí metemos el batiburrillo. Sí. Y nosotros le damos pábulo. Al final la prensa pero nosotros mismos le damos pábulo a cosas que no son. Por ejemplo, yo ya estoy harto de oír lo del rescate de la banca, y rescate a la banca, y rescate a la banca. Y ustedes digan las cosas como son. Hay que tener cierto rigor. Y a los políticos les exigen rigor. A nosotros, los empresarios, nos lo exigen los clientes, la banca y de los que. Y si no, te mueres. Y a los funcionarios se lo tienen que exigir. Mira, el rescate ha sido rescate de las cajas, porque han tenido a raíz del año 85 una reforma de la ley donde las cajas las dirigían los políticos. Entonces, vamos a hablar con propiedad. Sí, no ha habido ningún rescate bancario, ha sido un rescate cajario. Porque es que los Rodrigo políticos... Rodrigo Rato, que lo que haya hecho, sí, ya no fue un magnífico ministro de Economía. En aquel momento. Y luego ha metido la pata, pero ya no estaba en política. Has hablado de las cajas. Mira, los políticos en la mayor parte de las comunidades autónomas, si no en todas, han dicho: tenemos un banquito y como del banco no se termina el dinero, pues vamos a coger todo lo que queramos. Y tenemos una televisión para que nos saque todas las cosas. Este gobierno, sí, que tanto la gente muchas veces denosta, en política económica, esa ley se ha cambiado. Bueno, ya las cajas ya son bancos y son profesionales. Sí, pero ¿quién promovió? Ahora, hemos tenido los políticos. Bueno, no los barrenderos ni los camioneros. Fue Boyer en el año 85 y luego Solchaga. Sí, pero al final lo inventó Boyer y lo terminó Solchaga. Las cosas como son, ahí está la historia. ¿Eran políticos? No. Sí, eran políticos. Si es que no estamos hablando de las siglas, sino la gente que han estado metidos y que han tocado techo. No, hablo por lo del rigor en el lenguaje, que es rescate cajario. Si quiere, y no bancario, porque a la gente no se le puede engañar ni al Banco Santander, ni al Popular, ni al BBU, ni a ningún. Nadie de los españoles nos ha costado un duro. Cuando hemos tenido que poner dinero ha sido cuando estaban los políticos, los sindicatos y los empresarios, las instituciones, que no te pintan ahí nada, dirigiendo la banca. Eso, y hablo por el rigor. Que meter a Rato, me parece muy bien, que es un sinvergüenza, que está por demostrar muy bien, pero que no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con el partido. Mira, que si, no tiene tú nada que ver. Si tú dejas sin declarar pasado mañana 18 millones de euros, te meten la del pulpo. ¿Y él? ¿Quién lo ha metido si no ha sido porque Montoro se enfrentó con él? Así es que da la casualidad. De que en este gobierno. Bueno, la corrupción le ha hecho daño también a los partidos grandes. Sí, y ahora la gente se va a dar cuenta. La han tenido. La gente se
se va a dar cuenta ahora, que me parece muy bien, pero que lo que hay que hacer es quitar la corrupción, no votar a los otros, porque la gente se va a dar cuenta y dice, bueno, y ahora hemos hecho una torta como un pan. Y hablo del rigor en cuanto, por ejemplo, ahora nos van a marear. Esto, lo que hemos dicho aquí, hemos coincidido prácticamente todos en que la única alternativa que hay es la que hay. Esto está todo inventado, nosotros estamos en una estructura supranacional que nos mandan y aquí no va a poder hacer nadie todo lo que quiere. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y está un poco encaminado. Pero ya verás tú, todos los digitales, todos los bancos, desastre, ingobernabilidad, porque tienen que vender. Tienen que vender y tienen que alarmar. Y eso es lo que a mí me fastidia. Que al final lo que trasciende por ahí fuera es que esto es un desastre. Y esto no va a ser ningún desastre, va a ser una legislatura corta. Se va a hacer lo que tenga que hacer y el PSOE tampoco va a hacer ningún tipo de locura. La reforma de laboral no se va a derogar. Como mucho le van a dar que le cambien el nombre. No le van a tocar ni una coma. Bueno, ni una coma. Habrá que verlo. No te van a dejar. Bueno, no va a ser... Isidro, vamos a dejar un momento que quería decir una cosa y os pediré a los cuatro una ronda rápida porque nos tenemos que ir y quiero escuchar a los cuatro. Tú estabas diciendo antes, Isidro, con ellos, que no estabas de acuerdo. Vamos a ver, el tema de la corrupción ha afectado muchísimo y fundamentalmente al Partido Popular, porque el Partido Popular la gestiona mal. La gestiona mal y sin embargo el PSOE, que la tiene igual o más fuerte, la gestiona de otra manera y en Andalucía sigue siendo la fuerza más votada. Cuando todo el núcleo de corrupción del PSOE está en Andalucía. Bien, ante esto, ¿qué es lo que ocurre? Yo acepto y estoy totalmente de acuerdo con la disertación que ha hecho Antonio y con la que ha hecho Kisi, efectivamente. Son cuatro mangantes, cuatro chorizos que están en el PP, que están en el PSOE, que están en Convergencia y Unión y, bueno, y son personas que sí, que efectivamente han metido la mano en la caja porque están en el sitio. Si fuera un simple, como decía Jesús, pegador de carteles, pues no, no puede. No puede, porque no está en el lugar. Como aquel dice, tú ponme en el sitio donde esté, que ya me encargaré yo de... ¿No? Bien, bueno, pues esto es lo que ha pasado. Y además tenemos una mala gestión de comunicación. El Partido Popular adolece siempre de tener una comunicación que llegue. Otros partidos, por no decir nombres ya, otros partidos de una mentira te hacen una verdad, porque la repiten 500 veces. Y es mentira, y es mentira, y de una mentira te hacen una verdad y te quitan un montón de votos. Yo, en esto de la corrupción, me he recordado mucho aquello del chapapote. Hay que ver a qué liaron con el chapapote, hay que ver a qué liaron. Bien, es un desastre ecológico, perfecto. Sin embargo, mira por dónde al poco de los meses, desgraciadamente, y no quiero jugar con este tema porque es muy duro, desgraciadamente murieron en Castilla-La Mancha unos señores que estaban apagando un fuego. El Partido Popular no hizo carnaza de esa situación, ni hizo una campaña atroz contra el presidente de Castilla-La Mancha, que era un socialista, ni nada de nada. Y nosotros a veces pecamos de excesivamente educados. Y lo vimos... Pero un inciso solo. El Exxon Valdez, que fue 10 años antes que el Prestige, o 12 años antes, cuando en el Prestige cobraron todo, absolutamente todo, las indemnizaciones que le correspondía a cada uno, todavía había gente del Exxon Valdez que no había cobrado. La diferencia de una cosa con otra. Solamente, Y el Partido Popular cumple con lo que se compromete, es decir, con las indemnizaciones y con todo. Bien. Concluye, que nos, te dejo un minutillo, que nos tenemos que ir pues, y tenemos que hablar con ellos. Venga. Nada. No. Sigue. No, es que quiero que sepas los tiempos. No, simplemente eso. Nosotros tenemos que aprender a ser un poquito menos educados y entrar, porque lo vimos en el debate, hombre, hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí hemos llegado. Y en ningún momento sacó Mariano Rajoy la corrupción de Andalucía, ni lo dijo así muy de pasada, muy de soslayo. Oiga, no, usted me ataca a mí con un caza bombardero y yo le tengo que poner a usted el mejor misil que tenga tierra-aire para derribarlo. Ahora, lo que no puedo ir con tirachina. Jesús, un minuto, venga, que nos vamos. Cuéntame, futuro, ¿qué ves? Futuro, que yo estoy convencido de que va a seguir gobernando Mariano Rajoy. ¿Con qué acuerdos y qué...? Eso, habrá que verlo, pero creo que ya se acabó eso de
tengo mayoría absoluta, voy. Ahora tendrá que negociar prácticamente todo, por lo menos con dos grupos, con el PSOE y con el PP. Yo creo que el PSOE puede ser relativamente hasta generoso en, a la hora de pactar o a la hora de llegar a acuerdos, porque sabe que hoy estás tú, pero el próximo puedo ser yo. En el PSOE, ¿cómo va a estar la situación? Pues fíjate, si saca un par de diputados menos, a lo mejor en estos momentos Sánchez sería un ex. Yo creo que va a seguir, por lo menos momentáneamente. Rajoy, ahí está. En Ciudadanos me ha parecido, yo esperaba que iba a sacar bastantes más, pero al ser la vez primera, eso. Y en cuanto a Podemos, está claro que tiene mucha gente joven detrás, que manejan los nuevos métodos de la comunicación, y eso es lo que le ha hecho, por encima de todo, estar pues a una altura que nadie lo esperaba, ni siquiera ellos. Antonio. Pues yo creo que va, por poner la nota optimista, como empresarios tenemos que ser optimistas, tenemos que tirar para adelante, y aquí yo creo que no va a pasar. No solamente empresarios, todos. No va a pasar nada, le queda un trabajo duro al partido o al gobierno para poder, digamos, recabar apoyo, dialogar, va a gobernar, como dice Jesús, la legislatura va a ser corta, y el PSOE yo creo que va a tener un acto de un viaje de acercamiento al centro, y al final la gente se lo va a reconocer. La gente le va a reconocer al PSOE que en los momentos difíciles ha apoyado la gobernabilidad del país por el bienestar de los españoles, en primer lugar, y si luego hay elecciones anticipadas, que seguramente las va a haber, el pueblo y sus votantes y los que no son votantes se lo van a reconocer. Por tanto, ese viaje al centro lo va a hacer, que es donde además está claro que están las mayorías, y al Partido Popular tiene que hacer un acto de contrición, mirarse para adentro, ver dónde ha cometido sus errores, intentará a lo mejor regenerarse de cara a esas nuevas elecciones que estamos viendo, de los más antiguos ya quitarse de en medio y darle paso a gente joven que ya lo está metiendo, y volveremos otra vez, yo creo, un poco al bipartidismo, que es lo más sensato y lo más lógico, por no hablar ahora, que ya no va a dar tiempo, de una posible reforma de la ley electoral y de la doble vuelta y de estas cosas, que es lo que a un país le da estabilidad. Y sí, cierras tú. Venga. Bueno, pues voy a ser muy breve. Yo no soy tan optimista como Antonio en cuanto a la previsión de esta legislatura. Yo creo que va a ser una legislatura muy complicada, muy difícil, sobre todo porque no va a ser un desastre, aunque va a estar cerca, pero sí va a ser muy complicada. Solo el hecho de no poder aprobar los presupuestos va a ser tremendo. Y afortunadamente que ya están aprobados y que las elecciones se celebran tan tarde por tener aprobados los presupuestos para el 2016. Yo es que ya he oído, o por lo menos he podido leer algún tertuliano con mucho más prestigio que yo y con mucho más conocimiento que yo, que ya había oído a Pedro Sánchez decir que él no iba a apoyar la investidura de Rajoy absteniéndose, ¿no?, sino que él pensaba votar en contra, que además estaba en su ideología y que si no iba, que iba en contra de los principios del PSOE abstenerse en una investidura a favor del PP. Con lo cual veo muy difícil obtener esa mayoría simple para que sea presidente y conformar gobierno. Yo es que incluso creo que las elecciones se van a adelantar mucho antes de lo que decían mis compañeros. Bueno, o sea que yo las preveo a finales del próximo año otra vez, de cara a poder tener una gobernabilidad. No. Y ya habrá que plantearse si necesitamos una doble vuelta, porque así no podemos estar, o como pasa en Grecia, ¿no?, que al partido ganador se le asignan 50 diputados directamente. Algo habrá que hacer. Bueno, señores, hemos charlado, hemos comentado, hemos dado nuestras opiniones de lo que ayer aconteció en España y particularmente aquí en Ceuta no lo hemos tocado, pero bueno, ustedes ya lo han visto y ya lo hemos estado escuchando antes también con Juan Bravo y también con nuestro candidato, bueno, con Julio Basurco, que era el representante de Podemos, habló con nosotros, charló esta mañana con nosotros en La Voz del Faro. Nosotros nos vamos ya, terminamos, digamos, por este año La Voz del Faro 1 y La Voz del Faro 2, volveremos a partir del 11 de enero, porque también tenemos derecho, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿A irnos de vacaciones, Antonio, Jesús, Isidro y Kisi? ¿O lo vamos a dar, no? Las vacaciones. Por la que nos han dado aquí en la televisión tenemos que gastarlas. Efectivamente. Yo me conformaría con gastar la que me quitaron hace 3 años y que todavía a los que nos hemos jubilado, mientras que a los funcionarios ya se la han dado,
a los que nos hemos jubilado no nos lo han dado. Pues felices fiestas a todos ustedes, nos volvemos a ver a partir del 11 de enero y que pasen un feliz final de año y un buen principio de año. Gracias a vosotros también, vosotros cuatro. Feliz Navidad. Igual. Feliz Navidad a vosotros. Adiós. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.